Dale gracias a Dios por este día. No debemos de tomarlo for granted. No lo debemos de tomar como que me lo merezco todo. Debemos de dar gracias porque estamos vivos. Debemos de dar gracias al universo, a Dios, a lo que usted crea. Dele gracias que está vivo. Dele gracias que está aquí. Dele gracias que tiene una voz para expresar sus pensamientos. Dele, voz que, dele a, gracias a Dios que tiene oso, ojos para ver, oídos para escuchar y una masa gris para pensar principalmente, críticamente, aunque muchas veces las decisiones que tomamos y me incluyo, porque a veces tomo decisiones hemos he tomado en el pasado, ahora la verdad no lo estoy tratando de no hacerlo, tratando de tomar decisiones siempre racionales, no emocionales, porque cuando uno toma decisiones emocionales pues eh, a veces se da cuenta que no es la mejor, pero bueno. Todos esos genes y congenas. <laughs> Ramón Novera, saluda a toda la gente vandálica. Rosario, en las Carolinas, siempre trabajando en pro de la educación, en pro de la promoción de la cultura política en Nicaragua, dice Carlito Valle. Así, hermano, te agradezco que siempre estás este, trabajando. Me dio mucho gusto, me dio mucho gusto. Yo con Carlito Valle eh, platiqué hace un tiempo y la verdad eh, me da gusto que. Está haciendo lo que está haciendo porque el trabajo de todos es importante. No se puede minimizar el trabajo de nadie. Eh, todos somos importantes. Así que gracias. Francisco Salazar, buenas noches. Ruth Alfaro Pérez, Nelson Ortez. A todos ustedes que se están conectando, muchas gracias por estar aquí. Eh, muchas personas estaban hablando eh, que me refiriera al tema de las propuestas de, de que habían hecho hoy electorales o a las reformas electorales. La verdad les voy a ser franco porque a mí no me gusta mentir nunca. Nunca hay necesidad de mentir. Siempre es mejor decir la verdad porque la verdad se dice una vez. Y ya se olvida. Se dice la verdad. Y cuando le preguntan de nuevo, uno dice la misma respuesta porque es la verdad. Así que la verdad es que no he visto eso. No, la verdad estuve bastante ocupado el día de hoy. Eh, y la verdad como que no quería mucho leerlas porque digo, bueno, ¿para qué voy a leer eso si... Otro pronunciamiento, otra cuestión, otro, la misma cosa. Y además, creo que la voy a leer tal vez el fin de semana que tenga un chancecito. Pero la verdad, yo pienso que no se puede estar pensando en ir a elecciones, número uno, con los asesinos. Uno no dialoga con asesinos, uno no va a elecciones con un asesino, con una pareja asesina. Y también con un sistema corrupto. ¿Cómo esperamos ir a elecciones con todo el sistema eh, corrupto? ¿Qué va a ser diferente? ¿Para qué vamos a ir a, a hacernos la falsa expectativa de que sí, vamos a votar, vamos a hacer el cambio cuando se pueden robar las elecciones, cuando pueden arreglar todo? Entonces, eh, yo creo, yo a veces eh, me gusta ser bastante objetivo en alguna de las aserciones, en alguna de los pensamientos, en alguna de las cosas que pienso y digo, bueno, es como si uno tiene una herida. Y voy a decir, ok, vamos a buscar, vamos a comprar el alcohol, vamos a buscar un, 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 un antibiótico, vamos a buscar algo para ponerle una curita y es como reparar eso. Entonces yo digo, ¿para qué vamos a, a, a buscar cómo reparar? Porque esa curita, esa herida se puede hacer luego que sea una infección. Eh, si la persona tiene diabetes, quizás se le pueda cortar la mano, el brazo y, y se puede convertir en una tragedia. Entonces digo yo, lo mejor no es. Poner paches, poner curitas, lo mejor es eh, eliminar completamente la dictadura. Eh, no creo en la, en, la, en la manera bélica, no apoyo ningún tipo de violencia, eh, no es esa mil personas. No, no apoyo eso, la verdad. Yo he vivido una guerra, incluso durante los 80, durante la mentira del servicio militar obligatorio, fui parte de eso por, por un tiempo y gracias a Dios nunca tuve que. Empuñar el fusil en contra de un hermano, gracias a Dios, pero sí fue parte de eso. Y la verdad es muy destructivo. Eh, la guerra de los 80, cientos de miles de familias eh, desbaratado del país, es una tragedia que yo no quiero volver nunca ni a imaginarme. Entonces, no creo en la violencia, creo en la manera cívica, creo en la desobediencia civil, como por ejemplo un paro nacional donde se paraliza el país completamente y lo que hicieron con los tranques. Eh, ahí tenían a la dictadura así, de manos cruzadas, atada. Desgraciadamente vino la idea, la famosa idea del diálogo, que el, del diálogo. Ya sabemos los resultados, todas las muertes que hubieron, eh, la insistencia de continuar en el diálogo. Pues, pasaron meses más, fue al diálogo, no se cumplieron ninguna de las cosas. Y entonces yo como que no creo mucho en elecciones bajo el mismo sistema corrupto. Con los mismos políticos y con el mismo sistema electoral corrupto, con todo el sistema corrupto, no, 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 no conozco yo, no recuerdo a través de la historia eh, que una dictadura haya salido a través de un diálogo. No recuerdo eso. Quizás existe, yo no la sé. Si ustedes saben, escríbanmela aquí, por favor, eh, para yo educarme un poquito, porque yo no me acuerdo de, en las clases que tomé de primaria, de secundaria. Cuando hice mi maestría, pues ya no, ya no hacía clases de historia, de, de, de nada, pero no me acuerdo, la verdad. Pero como dice Margarita, si queremos una Nicaragua libre, debemos eliminar el mal del país primero. La reforma total del Estado es la forma cívica de mejorar el Estado. No vas a... Eh, no vas a como querer irte... De, ¿Cómo lo digo de la manera de la, una analogía parecida? Hay tantas que puedo usar, pero vamos a dejarlo ahí. Vamos a pensar, ¿ok? ¿Cómo vamos a ir a elecciones con todo el sistema corrupto? Con toda la mínima, la mínima, ya se nos acabó la musiquita, no importa. Eh, no ha dado el sistema, la dictadura, no ha dado el mínimo, el mínimo indicio de que está cumpliendo, de que va a respetar. Eh, cualquier acuerdo, sino refiramos a los acuerdos que se hicieron durante la, la mesa de negociación con la alianza, que se, se ha cumplido. Más bien lo que hubo ahí es un, desgraciadamente, más muertes, más eh, desgracia para el país, más desempleo, más cosas negativas. Entonces yo soy eh, de la mentalidad de que no hay que querer reparar las cositas, o se hacen bien o mejor no se hacen. Cuando vos vas a hacer algo, hacelo de corazón, hacelo como es debido. Pero, ¿cómo te vas a ir a elecciones con la misma dictadura, con el mismo sistema corrupto? Yo no creo en eso, la verdad. Si ustedes crean, ahí me disculpan. Si ustedes creen que es la manera de ir a negociar, a sentarse de nuevo con la dictadura, después que ha... Ah, la manera con que ha respondido la dictadura es asesinando a más campesinos, eh, matando niños, matando mujeres, continúa el femicidio, continúan en fo encontrándose fosas comunes, se continúan encontrando los cuerpos de las personas muertas en diferentes lados. Y entonces digo yo, ajá, esa es la respuesta que nos están dando. Voy a ir a elecciones esperando que van a respetar las elecciones. No, hombre, eso es oxigenar. A mi parecer es oxigenar. Pero bueno, de nuevo. Todas las opiniones que doy en esta transmisión son basadas en mi observación de una persona que no es política, que nunca ha votado en su vida, ni en Nicaragua, ni en Estados Unidos, ni en Europa, ni en Alemania, cuando estudié en Alemania. Bueno, obviamente tendría que ser ciudadano alemán y no soy ciudadano alemán. Entonces, pero no voté. El punto es que no he votado nunca. Entonces, esta es mi perspectiva. Quizás hasta cierto punto limitada, porque no tengo un conocimiento profundo, amplio de la política y no me interesa. Pero lo que sí estoy seguro es que no se puede eh, estar pensando ir a elecciones, la verdad. Dariel Gutiérrez quiere participar. Hay muchas personas que quieren participar en la transmisión. Vamos a ver si le damos un espacio. Si el te si el sistema está hola, viciado. Hola. Saludo, Daril. Saludos, Dariel. Dariel, ¿cómo está Ahí, saludos a todos. Ahora eh, sí, ya te escuchamos. Conforme a lo que está hablando, es que sinceramente ya las negociaciones no se puede llegar porque negociando con la misma gente y relajándose, lo que le están dando más oxigenación, porque yo le voy a decir, durante todo esto que ha pasado, eh, aquí quien más ha oxigenado el gobierno se llama Alianza Cívica, el COSEC, porque si el COSEC, aquí, aquí estaba en manos del COSEC, todo esto ha estado en manos del COSEC, el COSEC ha tenido en su mano. Por eso muchos le están... Cuando... Cuando llegue a pasar algo armado o reaccione la gente, la culpa es del COSEP, porque el COSEP no ha convocado, no ha convocado un paro indefinido, porque ¿qué dice? Está proponiendo dinero. Ay, la economía, pero qué economía, aquí no es de economía. Aquí tenemos a los muertos, tenemos a los exiliados, tenemos a todo el que anda huyendo, porque aquí andan muchos que todavía... Ellos, ellos no les interesa nada. ¿Por qué? Porque no son a ellos que los siguen, no a ellos que los matan, no a ellos que lo andan detrás, no son ellos los que andan durmiendo en la calle, no son ellos que andan durmiendo en el monte y escondiéndose. Porque le voy a decir, hay mucha gente que tal vez se metió en esta lucha, tuvo la comodidad, para qué, pero lo ha dejado todo. Yo soy incluso uno, igual. Esta lucha, mucho, mucho la debemos aquí enteramente. Le, le tenemos sangre, sudor, dinero, tiempo y de corazón, lo más principal. Pero darlo todo, todo con sinceridad. Pero ya estas negociaciones, más bien lo que van a hacer es calentar el país. Calentar Así es, el país. Porque la hermano, primera, Yo soy un ex, sí soy un ex, 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 ex atrincherado de la UNAN. Yo tuve en todos los ataques que ha habido en la UNAM, yo tuve en todos los muertos de más. tuve en varios muertos de masaya. Yo soy ese trincherado, ¿entiendes? Y no estoy de acuerdo con lo que está pasando en ese sentido. Y otra de las cosas, con el informe de las reelecciones que se están haciendo, ellos autoconvocando sus reelecciones, todos los que están en los consejos estudiantiles. Todos quieren mantener el mismo cargo. Nosotros estamos luchando contra la reelección, contra la corrupción. Entonces tenemos que descartar eso. Aquí no viene ningún Iwapú, chica. Disculpe por la palabra. No hay falla, no hay falla. A veces se le sale el folclore a uno, tranquilo. No. Pues sí. No, no, no. En el, el sentido es, digamos, que esto ya no se puede negociar porque aquí, 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 reelección no hay. Como no hay reelección contra la corrupción y las reelecciones de Daniel Ortega, aquí no pueden ir ni la Alianza Cívica a reeleccionarse, aquí no viene, puede ir ninguno de los grupos estudiantiles a reeleccionarse porque estamos luchando contra eso. Eso no puede pasar. Y por eso muchos lo están peleando, aunque aquí igual todo movimiento. Todos somos autoconvocados, cada quien tiene su decisión, en mm -hmm. cada, cada si masaya tiene su decisión, cada convocación tiene su, su lugar. Igual, cada quien lucha de su distinta manera. Claro, y su autonomía, quiere. cada cual tiene su autonomía y, cada y su quien regla, tiene y... Autonomía. Nosotros lo que pasa aquí es que cuando ya uno se mete con políticas, con políticos corruptos, principales, esa es la cosa que le pasa. Porque aquí, aquí uno a la huya y otro a la cabulla. Así, esto Así cosa. es, cosas, y esto no puede pasar. Y esto, por eso yo, yo que estaba en la lucha, yo para mí, ese negociar bajo los muertos, bajo la sangre, bajo los asiliados, bajo todos los que están, y bajo los pobres niños que están ahora sin padres, sin madres, sin nada. Huyendo, 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 huyendo. Así ahora es, Darío, no pueden... muchas gracias, mi hermano. tener no, razón, gracias. Muchas gracias. Cuídate. Dale mi hermano, alguna cosita, disculpa, no te quería interrumpir, solo te sí. quería decir algún Dígame. otro pensamiento algún consejo que le das a las personas por ejemplo que están ahorita, como sabes hay tantas yo, yo siempre digo yo digo hasta que yo ponga esta bandera como se debe poner hasta ahí voy a estar tranquilo es así principal. es hermano cuando yo tenga mi bandera ya normal estirada, tranquilo donde cuando yo la pueda andar en mi país tranquilo ahí vamos a decir todo está normal. Todo está claro normal. Claro que sí. Mientras. Claro que no, sí, campeón. mientras muchas no. gracias. Y lo que digo, patria libre o morir para mí. Eso gracias hermano, muchas bendiciones. Gracias prefiero, Daniel. La lucha de poco vale por la de mucho. Así mismo campeón, muchas bendiciones. Gracias. Gracias a Dariel, estaba expresando su opinión. Eh, y desgraciadamente, eh, como dicen, nosotros no queremos elecciones adelantadas, no queremos reelecciones, no queremos nada, simplemente queremos que salga la dictadura, no queremos que continúe el sistema. Y estas personas, muchos de ellos hablan de la economía, que están priorizando la economía, que el impacto en la economía. ¿Cuál economía? Si la economía está por el suelo, no hay trabajo, el pueblo está sufriendo hambre, eh, calamidades, está sufriendo. Todo tipo de necesidades, ¿cuál economía? La economía en Nicaragua está por el suelo. Si no vayan a ustedes a buscar un trabajo, a ver si van a encontrar uno. Lo que están haciendo es correr más gente, cargarlos con más trabajo. ¿Y cuál es la respuesta del COSEP? De, de, ¿A no paramos los salarios? ¿Congelamos los salarios? El COSEP del gobierno. Todo es, es la verdad. ¿Cuál economía? Si está por el suelo. ¿Qué hay que priorizar la economía? Nada, no se puede sentar a negociar con. Asesino, con la pareja asesina. Lo que se tiene que hacer es hacer un paro general, un paro nacional ciudadano, si es necesario. Hay muchas formas de desobediencia civil, pero ¿cómo se va a ir a elecciones con el mismo sistema corrupto, con los casi no sé cuántos 70 diputados, eh, que muchos llegan ahí solo a dormir? Ustedes pueden ver la foto de varios ahí que solo llegan a dormir. Uh, no, 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 no. Tiene que haber un cambio de raíz, porque si no, ¿en qué estamos? ¿En qué estamos? ¿Cómo se garantiza? Pueden haber mil propuestas, pero para muestra un botón, todas esas negociaciones que supuestamente alcanzaron, ¿a dónde están? ¿En qué se avanzó? O sea, ¿qué, qué, a qué, qué ¿cumplió el gobierno? Por supuesto que no. Entonces, ¿qué les hace pensar que van a estar proponiendo más eh, reformas y que el gobierno, cómo van a, 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 a asegurar que eso pase? Es ¡Oh, locura. Eh, para mí a, mí, a mí parecer, de nuevo... Entonces, déjenme leer algunos comentarios. Discúlpeme que yo sé que están entrando varios, pero no los, no los he leído. Lo que queremos es el que el dictador se vaya a sí mismo. Si sí, no podemos estar pidiendo elecciones o haciendo cambios, o sea, no, hay que actuar de verdad, pero acciones contundentes. Eh, ¿Cómo? Bueno, ok, vamos a hacer un paro por, por lo menos 15 días para ejercer verdadera presión. Paro por un día. Yo creo que tiene más impacto. <laughs> un día feriado, una fiesta patronal, tiene más impacto porque por lo menos eh, cierra cierto sector de ese de esa ciudad. Pero un paro por un día, imagínense, no 15, 15 días, un mes. Vamos a ver, hasta que estas son las condiciones y vamos. Pero, ¿qué pasa? El empresario lo que hace es defender sus intereses. ¿Cuáles son los intereses del empresario? Su dinero. Entonces, al empresario no le interesa que lo que le interesa es seguir eh, produciendo dinero, minimizar costos, maximizar ganancias. ¿Y qué están haciendo ahorita? Pues corriendo gente, cargando a más gente con el trabajo de los que dejan. Entonces, no podemos esperar, no podemos estar haciendo lo mismo y esperar diferentes resultados. No, has, no hay no hay lógica. No funcionan así las cosas. No hay trabajo, dice Yamilet eh, Blandón. No hay trabajo. Hay mala atención en los hospitales. La gente tiene miedo que a cualquier hora los lleguen a matar. Están con hambre el pueblo. Eso es cierto. Por supuesto. La gente no tiene trabajo, no tiene que comer, no tienen ni siquiera para curarse. Hay muchos que les da eh, gripe, con, se llueven les da gripe, ahí pasan con las grandes calenturas, con las grandes hasta muchos les da infección de garganta y no pueden ni siquiera comprar las amoxicilinas, sus tres pastillitas para que en tres días ya esté bueno o en, o en cinco días, pasan semanas ahí tumbados con los grandes calenturones, ¿por qué? Porque no hay reales, no hay dinero para ir a comprar la medicina, no hay dinero para suficiente para la comida y el régimen, dice Margarita, el régimen piensa quedarse por siempre solo analicemos lo que esta semana pasó la reelección de la Presidenta de la Corte Suprema de Justicia Alba Luz Ramos y Martín Aguilar o sea, ¿qué más muestras quieren? excelente punto Margarita, gracias por recordarme de eso eh, exactamente lo que ellos pretenden es perpetuarse en el poder ¿qué indicios han dado de que van a cumplir qué acuerdo ni qué nada? entonces, el COSEP yo no sé, yo no sé. O sea, como empresarios, como eh, la fuerza económica de Nicaragua, si quisieran hacer algo ya lo hubieran hecho, uh, que hace rato ya hubieran puesto en tres y dos a, a la dictadura, no, o pa paralizamos el país o va fuera de aquí. O sea, es tan sencillo como eso. Pero lo que pasa, que pasa, que ahí están, ah, no, la, a, a, volvamos a la mesa de negociación y de ahí. Primero era que saliera que se fuera a la dictadura, que el, no había nada que negociar, lo único que iba a negociar era la salida. Ahora no, ahora sí están negociando. Eh, la dictadura quiere impunidad, quiere que no le toquen los reales pa, y quiere impunidad eh, para ellos y su familia. Y o sea, yo digo, como les digo, eh, dice Amilén, nada de elecciones, porque quedaremos en la misma situación. Esos asesinos tienen que dejar Nicaragua. O tienen que ir al paredón por todos los culpables, dice Amilet eh, Marvin Aguilar se reeligió como magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Eh, gracias, Margarita. Saludos, Eva Hunter, bendiciones. Eh, dice: vamos a ver, los banqueros solo están recogiendo toda la cartera de crédito que les debe Nicaragua. Cuando tengan ese dinero, entonces sí van a mandar al, ya saben a dónde, al pueblo. No hay nada que negociar ahí. Francis Urcullo dice, acá en León se están robando los instrumentos del hospital. O sea, si es que, eh, sinceramente yo le pido a Dios y le digo, bueno, ojalá Dios quiera que Nicaragua no se vaya a convertir en otra Venezuela. Yo no, yo no creo que eso pase, ni quiero que eso pase. Pero al paso que vamos, eh, buscando más diálogo, buscando volver a sentarse a la mesa de negociación, ¿qué es, qué es esa locura? O sea, no hay nada que negociar ha cometido crímenes de lesa humanidad, tiene que responder por ello. Y fuera, ¿qué, qué se está negociando? Eh, vamos a cambiar, que vamos a, a negociar con la vida. ¿Te vamos a dar impunidad por estas esta sillas en la asamblea? ¿O te vamos a dar impunidad? ¿Por qué una cosa tan básica? ¿Por qué ni la Alianza Cívica, ni la UNAB, ni nadie? ¿Por qué no han, y hasta el día de hoy quizás, espero no equivocarme, pero, ¿por qué no se ha incluido como un punto número uno la derogación? O sea, eliminar la diputación regalada. ¿Por qué no, ¿Por qué no se incluye eso como número uno, Como punto número uno. Eso es lo que le permite al dictador y a su, a, a, a su pareja, a su mujer, es que le dé impunidad al presidente, que le dé protección. Incluso puede optar a uno o a dos asientos, a dos peldaños en, en, en la Asamblea Nacional o en el, en el eh, Parlacen, Parlamento Centroamericano. O sea, no debe ser eso el punto número uno, quitar cualquier tipo de protección que vaya a... O sea, digo yo, viéndolo desde aquí, de Estados Unidos, y viendo cómo... Nicaragua va de mal en peor, digo yo. ¿Cómo es posible que los representantes que están supuestos a ver por los intereses del pueblo no hagan eso, no incluyan como punto número uno? Eso es lo primero que debe ver. Cero reelección, derogación inmediata de la de diputación regalada, cero amnistía para el presidente que salga. Pero ah, no, ahí están hablando de, como dicen, están por los icacos, hablando de otras cosas. Yo no he visto, como les digo, les repito, no he leído esas cosas porque no he tenido tiempo el día de hoy, pero me alegraría mucho ver si, si eso fue incluido como punto número uno. Tal vez alguno de los que lo leyó me puede dejar saber en esta transmisión si la derogación de la Diputación Regalada fue incluida en las reformas que están proponiendo electorales. Me gustaría saber porque yo no lo he leído. Entonces, eh, dice Jorge Cepeda, Luis Calero, la cosa compleja, todo a su momento, todo a su paso y su momento, en algún momento retomamos las calles. Eh, Jorge, yo creo que esa es una decisión que va a tomar el pueblo y yo sé que es el sentir de muchos. Eh, sé que es el sentir de los campesinos con los que me comunico en Costa Rica. Sé que es el sentir de los estudiantes exatrincherados, de las ama de casa que me escriben y que, que platico con ellas de las madres de los asesinados que muchos dicen aquí no hay que dialogar nada aquí lo que se tiene que es salir esa dictadura se tiene que ir punto eso es lo que quiere el pueblo que se vayan no quieren negociaciones el pueblo no quiere negociaciones ni que se extienda otro ocho meses otro año eh, la negociación la mesa de diálogo que es esa ridiculez dónde has visto eso que eso es sinceramente Primero se saca la dictadura y después se decide quién y cómo va a gobernar el país con verdadera representatividad. Pero ¿cómo vas a estar? Ok, pongamos ese ejemplo de ese país en una familia. Ok, viene un miembro de la familia, asesina a dos o a tres en escala, ¿verdad? Proporcional. Y después, ok, te vamos a perdonar. Puedes seguir aquí todo tranquilo. Eh, veamos cómo vamos a, rear, a rear, rearreglar todo en la casa. O sea, y los crímenes que cometió, o sea, quedan impunes, no existen, nunca existieron. Ellos ya se autoperdonaron con la ley del, del, del perdón que ellos mismos hicieron y nosotros vamos a celebrarles eso, vamos a, a estar de acuerdo con eso. Dice, andan arriba de ese melina, saludo. Dice, están arriba de los chilamates y creen que nos vamos a seguir comiendo a con el dedo. Entonces, yo no sé. No sé, deben de primero de salir del poder y después pensar en, en elecciones y cómo va a ser todo. Pero, ¿qué es lo primero? Que se vaya a la dictadura, sacar a la dictadura, pero no vas a ir a, a sentarte, a negociar, a sentarte, a ver, dame que te doy. Ok, vamos a hacer esto, te concedemos esto, concédenos lo otro. No, señores, uno no negocia con un asesino, uno no negocia con una dictadura asesina, porque, ¿sabes? que te estás auto, autocondenando a que haga lo mismo, para que se prepare mejor y que después ahí sí no haya como sacarlo. Es una locura para mí. A mi parecer, de nuevo, les estoy compartiendo mi sentir. Eh, alguien había puesto el otro día algo que me pareció bien apropiado. Dice, no se vota para sacar a una dictadura. Se saca a la dictadura y después se vota. No pueden haber elecciones con candidatos inhabilitados por la constitución. Votar es legitimizar o legitimar a la dictadura, dice este escrito. No se vota para sacar una dictadura. Se saca la dictadura primero y después se vota. Tan sencillo como eso, tan elemental. No, no, no debe, ¿qué diálogo? No diálogo, dice Esther Toledo, no diálogo, no elecciones con Ormu, no dictadura, no narcotraficantes, no corruptos, no pacto bajo la mesa. Queremos que se vayan los asesinos del Carmen antes de que acaben con el pueblo. Queremos democracia, una nicaragüita libre de asesinos, así mismo. Eh, dice Movimiento Cívico Darío. El problema, el problema no es que tan buenas son las propuestas de reformas al Consejo Supremo Electoral, el problema es cómo van a hacer que el dictador acepte y se puedan implementar las nuevas reformas. Exactamente. O sea, como dice el refrán para muestra un botón, no hay que, lo que está a la vista, como decía que en paz descanse, Juan Gabriel, lo que está a la vista no necesita de anteojo. Ya han visto. ¿Qué, qué, es, lo que ha, qué es lo que ha demostrado la dictadura? Más asesinatos, más eh, fosas comunes se encuentran, más femicidios, más eh, violaciones en contra de los derechos, eh, castigando al pueblo porque, imagínense lo que le estaban haciendo a Masaya, que le apagan la luz, le cortan el agua y todo, la, 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 la intimidación. Ese es, ese es el buen gobierno, ese es lo que están eh, da, dando, esa es la buena voluntad que tienen. La cultura del pacto que ha caracterizado a Nicaragua. La cultura del pacto, dice Margarita, la cultura del pacto no puede ni debe continuar. No podemos heredar a las futuras generaciones la impunidad y la desgracia de tener al FSLN siempre en las estructuras del poder. Concuerdo con vos, eh, no podés seguir haciendo lo mismo y esperar diferentes resultados. Se tiene que ir de mal, de raíz, todo ese mal se tiene que completamente eliminar. No se puede. Dice Efraín y Socorro Zapato, un saludo. Con los demonios no se dialoga, se echa afuera en el nombre de Jesús de Nazaret. Así mismito, saludos a Alexander Migueleño, un saludo a todos ustedes que se están eh, conectando. Saludos a Evelingüete allá, mis hermanos del tranque de Miami. ¿Cuál es la ruta? Que se vaya el hijo de tuta. Que se vaya lejos, 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 lejos. Así es, no más plática. No hay nada que dialogar, no hay nada que negociar. No hay que ir, ¿qué es esa locura? Irse a sentar, a, a seguir pidiendo. Vamos a negociar a la mesa de negociación. De negociar qué? Uno no negocia con un psicópata, con un asesino. No se hace eso. No se hace. Entonces, déjenme ver. El, eh, dice Carolina White eh, Eduardo Mairena dijo que yo no iba a permitir más, fuerte, más muerte en los pobres campesinos. Yo creo que te equivocaste. Tal vez quisiste decir eh, Medardo. Escribiste Eduardo, pero bueno. Eduardo Mayera dijo que ya no iba a permitir más muerte en los pobres campesinos. Eh, no se puede pactar, dice María José Jarquín, así mismo, no se puede pactar. La sangre de los muertos, de todos nuestros hermanos asesinados, no tiene precio. Por la alma de ellos y el dolor de todos los padres de ellos se debe dejar de negociar. No se debe seguir jugando con el dolor del pueblo. Concuerdo con, esa, con ese con esa afirmación, con ese análisis, con ese eh, pensamiento. Estoy de acuerdo, no se debe negociar. Eh, queremos sanciones para todos, en especial para todos los cómplices que están prestando para que los perdonen y los lleven las manos manchadas de sangre. Nica Magnitsky Act, Carta Democrática, Sanciones Extremas y el congelamiento de los bienes externos del ejército asesino, nos dice Melina Gutiérrez. Eh, Eh, Eric Lanza, eh, una pregunta, ¿por qué no funcionaron los paros de divisas? No se logró consenso en la DEA por una verdadera lástima. ¿Cómo no funcionaron? Lo que pasa es que tampoco se puede hacer un ejemplo, no se puede hacer un paro indefinido eh, de, eh, de remesas, porque hay gente que en realidad depende de eso. Entonces las hacemos por periodo. Ahora, lo que sí funciona... Eh, de dos cosas, y vamos a hablar. Eh, este, esta campaña que está ahorita, eh, paro de consumo. No seas matamama e hipócrita. Esto dice un verdadero Nica que ama a Nicaragua, no consume flor de caña porque sabe de que de manera indirecta apoya a la dictadura Ortega Murillo y al Capital Cómplice. Para dar una, una, unas razones, yo ya lo puse en el post, pero para hablar un poquito de esto. Eh, ahí está toda la información cuando van al post, ahí pueden ver antes de poner eso, ahí está, ¿por qué no debe consumir usted flor de caña? Porque usted está contribuyendo a la complicidad y también está financiando de una manera indirecta. Déjenme poner esto aquí. Ok, eh, brevemente, el señor Carlos Pela, y la élite adinerada de Nicaragua se acomoda muy bien a la cooptación dirigida por Ortega de los sistemas legislativo, electoral y judicial del país, así como el control total de la política y el aparato militar a cambio de estabilidad y prosperidad económica. En agosto del 2017, en lugar de denunciar el asalto del régimen de Ortega a la democracia, el propio Pela viajó a Washington, D.C. para ejercer presión contra la ley. Nica, un conjunto de sanciones económicas del gobierno, y ahí está eh, sobre la el, la carta Magnitsky, ahí está todo, ahí está la información de todo lo, de todo, todo esto está muy bien documentado en una página que se llama Boycott flor De Caña. Luego daba suficientes razones por qué usted no debe de tomar, no quiero redundar y tener que ir punto por punto lo que está aquí, pero el punto es que no debe usted de consumir flor de caña porque se estaría siendo bien hipócrita y siendo azul y blanco de lunes a viernes, ya llegadito el viernes ya no le importa, se le olvidan los muertos, ya se pone a beber flor de caña y eso no debe de ser, uno tiene que tener... Eh, pudor, uno tiene que tener respeto y tiene, no tiene que tener doble moral ni no doble discurso. Tiene que ser una persona que lo que usted diga lo cumpla. Entonces, eso no se debe hacer, no se debe consumir flor de caña. También, otra campaña que están impulsando, que estamos impulsando los nicas aquí en el exilio, eh, yo siempre digo el exilio porque no somos diáspora, somos exilio porque eh, nosotros. Si tuviéramos la elección, estuviéramos en Nicaragua. Y hablo por muchísimo, por miles, probablemente millones de nicaragüenses, que si uno tuviera, tuviera la oportunidad de estar en su patria, estaría allá. Pero ¿por qué se vino? Bueno, mis padres se vinieron por la misma razón que está sucediendo ahorita. Porque cuando no, cuando sos un estorbo para el sistema que se enriquece ilícitamente y vos no querés ser parte de eso, entonces te eliminan. ¿Qué pasa? ¿Por qué se reventó esta situación? Por corrupción, por asesinato, por tantas violaciones a los derechos humanos. Y muchos de los nicaragüenses estamos aquí en el exilio por eso. Así que les pido a todos que siempre que hablen de, no digan la diáspora, porque esa es otra definición y podemos hablar de ese tema luego, pero somos exilio, el exilio nica en el exterior. Estamos haciendo esta campaña. Esta es una campaña, eh, CNCO va a tener un concierto en Nicaragua el 5 de diciembre y esta es una campaña para que ustedes pongan en sus redes, arroba CNCO y que digan, pónganle sus razones, por qué usted no considera que ellos deban de ir al concierto. Bueno, obviamente las razones son porque está proyectando una falsa normalidad que no existe en Nicaragua no existe nada que esté normal en Nicaragua. Entonces, usted debe dejarle saber a ellos por qué usted considera, por qué no deben de ir a ese concierto, por qué lo deben de cancelar. Entonces, vamos a ver, vamos a leer otros comentarios. Eh, eso, sinceramente, esto sí es efectivo. Así se canceló el concierto de Carlos Vive. El artista canceló su concierto y nosotros podemos hacer que este concierto también sea cancelado. Si en los que cantan reggaetón lento, el concierto del 5 de diciembre del 2019, ya va a haber tiempo para que ellos vayan a Nicaragua, ya va a haber tiempo de celebrar cuando se vaya la dictadura, pero ahorita no es el momento, no es el momento. Eh, desgraciadamente, no se puede obviar, saludos Rosita, gracias por estar aquí, no se puede obviar el tema que en Nicaragua, eh, a pesar de la crisis, los fines de semana, las cantinas están llenas, las discotecas, desgraciadamente... Hay un grupo de personas que lo usarán como terapia no sé de qué para distraerse. Muchos no les importa. Muchos hasta que no les afecta a ellos, les vale M como dicen. Les vale, no les importa. Podrán andar palmados, podrán andar con los zapatos medio abiertos, podrán andar de maltrapía. Pero ahí están viviendo guaro. Desgraciadamente ese es un error, eso es una ignorancia que tenemos que cambiar en Nicaragua. Porque cómo es posible que vayan a beber guaro cuando no tienen lo suficiente para proveer para su familia, no tienen lo suficiente, no tienen el, por lo menos la empatía, la, la solidaridad, la, el, el buen gesto de, de eh, ser conscientes del dolor de todos los familiares de los asesinados y decir, bueno. Eh, aunque me gusta Verguaro, aunque me gusta el Bacanal, no lo voy a hacer por un tiempo. Voy a aguantarme hasta que sea Nicaragua libre de nuevo. Hasta que ya no haya más eh, violaciones a los derechos humanos. Hasta que ya no haya más eh, asesinato. Porque diario o, o matan a alguien, o golpean a alguien, o se llevan preso a alguien, o le roban a alguien. Pero es una calamidad como está Nicaragua, tan próspera que pudiera ser. Entonces, creo que tienen que tener un po poquito de conciencia. Saludos, Swahil Hunter, Mario Mendoza, Carolina Warandrew. Entonces, esto es importante, gente. Compártanlo, por favor, gente linda. Bueno, generalmente, eh, los viernes... Ya me dio calor. Ya me dio calor porque no encendí el aire ni el abanico. Eh, desgraciadamente, eh, también un saludo quiero enviarle a mis hermanos que están en Los Ángeles, en el área de Los Ángeles, en el Valle de San Fernando. En, hay unos fuegos bien feos ahí. Han tenido que evacuar forzosamente a más de mil familias. Desgraciadamente han destruido muchísimas acres, muchísimas eh, áreas vegetales. Desgraciadamente han habido unos fuegos que han destruido casas. Eh, creo que el conteo iba por dos personas que habían sido víctimas de este fuego. Entonces, les pido también que eleven sus oraciones, sus peticiones, sus rezos, sus eh, meditaciones, la gente que le gusta meditar, la gente que practica meditación o que es más espiritual que religiosa, porque todo cuenta. Lo que importa es la intención, lo que importa es poner nuestra energía y desear que toda esa gente que está siendo víctima, que no... Que separen esos fuegos, que llueva, que pase algo para que no se sigan expandiendo esos fuegos. Eh, desgraciadamente eh, tenemos que tener más conciencia. Nosotros somos seres humanos, pero a veces de, de seres sí somos, porque existimos, pero a veces de humanos nos falta mucho. Tenemos que ser más conscientes, tenemos que darnos cuenta que aunque nosotros Dios nos da el libre albedrío, que nuestras decisiones afectan, afectan de una o de otra manera entonces uno tiene que poner mucho amor mucha eh, mucho positivo en el mundo para construir la verdadera un mundo bonito para todos hay que respetar todas las formas de vida aunque uno no esté de acuerdo tiene que respetar las diferentes eh, maneras de ver el mundo y tiene que sinceramente eh, respetar y cuidar a nuestra madre naturaleza porque eso es el oxígeno es los árboles los bosques son sagrado ellos son los principales pulmones del planeta Tierra a muchas personas se les olvida que vimos en una burbujita de aire esa burbujita de aire si seguimos despalando si siguen deforestando eh, los bosques quemándolos una de las razones principales que hacen eso es para criar ganado especialmente en muchas zonas de por ejemplo en Brasil desgraciadamente eh, eso hacen hay una hay un eh, documental muy bueno que yo se los recomendé la vez pasada no sé si ya lo vieron o quienes lo vieron debería de hacer eh, una un examen un test una prueba para ver si pasan este documental yo se los recomiendo mucho se llama Cowspiracy Cowspiracy la conspiración de la vaca Cowspiracy ahí la pueden ver es una. Es algo muy bonito que. bastante informativo. Y en este documental que está súper bien documentado, bien eh, eh, fundado con, con, con estudios, fundado con eh, varios puntos que los van a hacer reflexionar mucho a ustedes. Yo creo que deben verlo. Es un documental. Está en Netflix para las personas. O en Popcorn Time para los que tienen Mac. Popcorn Time es una aplicación donde pueden ver películas. He escuchado de eso. Está en Netflix, está en Amazon Video, lo pueden ver también. Eh, creo que está en, en, um, en, en YouTube, si quieren comprar o rentar la película. Entonces, véanlo. Esto tiene que ver mucho con el aspecto. Este es el secreto de la sostenibilidad. Ahí dice, así, ese es el subtítulo, el tagline. The Sustainability Secret. Así que vean, es bien bonito. Cowspiracy. Después, yo creo que después que vean esto, van a pensar bastante que si se quieren comer esa carnita asada, si se quieren comer esa moronga, eh, bueno, tengan ahí, cuando puedan ustedes, véanlo por favor. Ok, vamos a ver, quiero leer algunos de los comentarios que están aquí, no los he visto. Saludos a los que se están conectando. Cristian Reyes, saludos Valentí, Sofía, Solita, Corea, no te quites la ropa, que quiero hacerlo yo, sin que tú te des cuenta, con mano de ladrón. ¿Se acuerdan de esa canción? Bueno, ya me dio calor, la verdad, por eso me estoy quitando. Andaba con esa y otra chaqueta, andaba de doble chaqueta hoy día porque estaba bien eh, estaba friito estaba frito imagínense Los Ángeles quemándose aquí en San Francisco estuvo bastante cálido saludo Jeffrey saludo hermano saludo a todos ustedes que se están conectando eh, dice soy la Corea yo quiero hacerme vegetariana sinceramente creo que es una muy buena idea porque yo no como carne desde el 20 de julio que <laughs> en medio de mis locuras una de las, pero creo que a veces cuando uno hace cosas nuevas, cuando uno se autoinventa o, o se eh, trata cosas nuevas, a veces son bien productivas. Esa fue una de las cosas que yo hice y como estamos hablando un poquito de viernes, es un poquito relajado, voy a contarles esto. Una de las cosas, ya lo he comentado antes, es que yo como una, una ofrenda a Dios, un sacrificio, yo le ofrecí a Dios que iba a dejar de hacer cosas que me gustaran mucho. Eh, y que me costara dejarlas de hacer como ofrenda, como sacrificio, como muestra a Dios, a la, a la al Espíritu Santo, a, a, a los ángeles, a lo que sea al universo, a la fuente, a la buena energía, a lo que sea, a lo que sea, a Dios se lo ofrecí que iba a dejar de hacer algo, un sacrificio. Entonces, dejé de beber guaro el 30 de mayo del 2018. Ya llevo un año ahí, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre. Ya voy a cumplir un año y cinco meses de no echarme lo que es una toñita, un rom, tequila, Coñac... vodka, nada, nada de guaro. Ni siquiera la sopita borracha, que va vitaminada, no me la he tomado. No he tomado cero gota de alcohol. Ni siquiera el Nyquil, el Rubitucin, que tiene una cantidad así de, de, de pequeñita de alcohol, porque. Quería hacerlo como sacrificio, también quería tener la mente bien balanceada, bien así. Entonces hice sacrificio que es bien difícil, no, no voy a ser mentiroso, no voy a ser hipócrita. Sí es bien difícil, pero es posible. Desde el 30 de mayo no me he echado lo que un trago. Ahora, volviendo al tema del documental, Silonen ya lo vio, dice, muy buen documental. Qué bueno, volviendo al tema de lo vegetariano y de la carne, de la carnita asada, de lo, todo eso. Tacos, aquí son bien famosos los tacos mexicanos, son riquísimos. Entonces, yo el 20 también en otra de medio de mis otras locuras dije, bueno, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Digo, vender un riñón, puede que lo necesite, no me va a funcionar. Eh, bueno, a, a buscar, qué sé otra fuente de ingreso para poder ayudar un poco más. O, ¿qué hago? ¿Qué hago? Entonces, bueno, vamos a probar. Voy a dejar de comer carne. Sentí ese llamado, no sé por qué. Y dejé de comer carne y a la semana vi ese documental. Y digo, wow. En realidad fue una señal divina, una fue una señal de Dios, porque dejé de comer carne y después me aparece este documental, Causpiracy. Entonces digo, a la grande, sinceramente, Dios te escucha, el universo, tu guía espiritual, tu ángel de la guarda, te escuchan y te enseñan el camino. Porque yo estaba diciendo, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué puedo hacer más para ayudar a Nicaragua? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? para tratar de por lo menos darle esperanza a una persona con un consejo, con, con mi experiencia, con, con un mensaje que, que sea canalizado a través de mí, o con una persona que me encuentre y que me pueda eh, enseñar algo que yo pueda enseñar a los demás, no sé, una está buscando razones y me apareció esa, entonces, wow, entonces dejé de comer carne desde el 20 de julio, entonces estamos julio, agosto, septiembre y octubre, ya voy a comer cumplir tres meses que no como ni carne ni pollo ni pescado que como arrocito frijolito aguacate eh, he comido huevos eso sí se lo voy a, me he comido mi huevito frito pero no el huevo completo a mí me gusta comprar solo la la, la clara no, porque en la parte amarilla va mucho colesterol y muchas cosas que, pues, también trato de cuidarme un poquito. Entonces, en Costco, Costco venden orgánicos, un, unos paquetes así, como de 20 cajitas, que son eh, de la clara del huevo, de la yema del huevo. Entonces, puro frijolito, y es riquísimo, la verdad, riquísimo. este, ¿Cómo se llama? Dice Eric Glass, así se llama, mira, Cowspiracy, de jame ver, no creo que le puedo dar vuelta a esta cosa, pero se llama Cowspiracy como, conspi, con, como Conspiracy, pero cow de vaca, Cowspiracy, ahí se las dejo si hay alguien que pueda escribirlo, por favor, ahí, para las personas que están entonces dice Mario Silva eh, eh, me estoy comiendo a mis crías, dice Mario Silva por la gallina ya no hemos hablado con la pobre gallina, la tengo abandonada se me van a ir para otro corral, pero de igual siempre vuelven, no hay problema. Este, no hemos bromeado con mis pobres gallinas, la verdad. What the health, ese es otro buenísimo también. What the health es buenísimo. Otra se llama también forks over knives. Eh, tenedores en vez de cuchillo. Así se llama. Tenedores en vez de cuchillo. Forks, déjame ver si la puedo encontrar aquí. Son documentales muy lindos que les van a enseñar mucho, la verdad. Eh, forks Over Knives, así se llama. Esta es otra que es buenísima. Eh, esos son eh, tenedores en vez o sobre cuchillo. Tenedores en vez de cuchillo. Forks Over Knives. Este es otro documental bien importante, la verdad. Que habla sobre la elección, I mean, sobre, la, sobre la, la dieta. El impacto que tiene eh, criar a todos esos animales y todo eso es bien importante, aguacatísimo, es lo mejor, exactamente, tiene la grasa del aceite omega sano, y equivale a una rodaja de carne, exactamente, Margarita, eso es buenísimo, buenísimo. Eh, no, y es cierto, en Nicaragua no, no faltan los frijoles, ahí no faltan los frijolitos jamás, además allá hay chayote, como le decían allá en, en los pueblos de donde yo soy, le decían, anda, bájate unas dos, tres chayas, me iban a decir, anda, bájate tres chayas, y yo decía, chaya, decía Chatel, pues los chayotes, chaval, lo apuraste. ¡Pum! Allá iba yo. Entonces, los chayotes, uh, aguacate, verduras, ensaladas. Si ustedes piensan, los mamíferos, que son los más grandes, como el elefante, ellos se, se alimentan, la vaca, los orangutanes, perdón, los gorilas, los simios, los, muchos de los mamíferos, ellos se alimentan de zacate y ellos agarran esa energía de las plantas. Así que... Eh, nosotros no necesitamos carne. Mucha gente dice, no, pero es que la proteína la necesito. El calcio en la leche, no, usted no la necesita. Puede agarrar las vitaminas de, la flor, de, la, de los vegetales, de las hortalizas, de las ensaladas. Entonces, hay que cuidarse. Dice Suagil, dice, ¿qué pasaría si... ¿Qué pasaría si todos los hogares nicaragüenses pusiéramos música antigobierno para todos esos policías que les gusta acechar las casas de los reos políticos y los que no están con ellos los volveríamos locos a todos ellos y a todos los sapos? Buena idea, pero habría roten, es buenísimo también, Solita. Este, habría que pensar en eso, habría que pensar en eso. Y sí, mucha gente dice que las enchiladas, los tacos, no, está difícil que no como carne. Es cierto, yo no estaba preparado antes para dejar de comer carne. Me decías, carne, vos sos loco, que voy a dejar mi filet miñón, mi, el T-bone steak, voy a dejar, eh, o sea, los diferentes, eh, en la Kobe, la Kobe, la vaca Kobe, que las crían en Japón, hasta música le ponen. Ya me lancé mi pedacito ahí, sabroso. ¿Que me invitaron? Pues no, porque sabe, un pedacito así vale como 300 dólares, no sé cómo es la bozada, pero me invitaron, la verdad. Entonces, cuando me decían, vos que voy a dejar de comer carne, vos sos loco, decía yo. Pero me nació, no sé. Pero bueno, pruébenlo, la verdad. Eh, y sí, los elefantes son grandes, gordos y solo comen verduras. Entonces, piensen ustedes en eso. Eh, Tacos de tofu, frijoles, camagües de la zona norte, ni quiera Dios, una huirilita, no hombre, qué barbaridad. Si uno se propone cómo mejorar eh, eh, comer saludable, es bueno, van a ver, se van a sentir mejor, van a tener más energía, hasta, hasta fíjate que yo hasta, se, digo, a veces estoy quedando loco porque digo, hasta la piel me la siento más humectante y eso que me pego unas madres de pelada. Eh, la piel me la siento mejor, el nivel de energía, me siento más pompeado, más fuerte, al suave ahí me estoy pompeando, me siento con más energía, me siento más claro, eh, no siento... a veces uno... a veces me sentía cansado, pesado, todo... no, eso ayuda muchísimo. Pruébenlo, van a ver. Pruébenlo, imagínense, si a veces la situación lo forza a uno, prueben, de, de decir bueno además se van a ahorrar un montón de reales, imagínense si dejan de beber guaro y de comer carne, así van a caminar la cartera, no hablando aquí pero así van a ahorrar más van a ahorrar más porque los vegetales son más baratos, entonces al suave se me ven los musculitos ahí al suave este frijolito con queso y tortilla, riquísimo, más lean, exacto unas guirilitas de cebaco ahí sabroso riquísimo. Entonces, uno se puede cuidar también este vean esas, esas esos documentales. Se los voy a poner, voy a poner esas tres películas. Voy a tomar la foto, las voy a compartir para que ustedes las vean, las busquen, la verdad, porque son muy bonitas, van a aprender mucho y a veces te, necesitamos continuar aprendiendo de cómo nuestras decisiones impactan una de las cosas que yo comentaba. 55 minutos ya nos quedan unos cinco minutitos, vamos a platicar otro ratito. Es este cómo nuestras acciones tienen un impacto. A veces es positivo, a veces es neutro, a veces es negativo. Y yo hablaba en las transmisiones cómo todos los que están regresando a Nicaragua están afectando negativamente a los que están pidiendo asilo aquí. Porque. Por eso es que estamos haciendo también, yo me uno a las campañas que hacen de boicot, las campañas que están haciendo en contra del concierto de CNCO, CNCO, eh, porque eso proyecta una falsa eh, normalidad. Muchas gracias, ahí, Suahil. Este puro vegetalito orgánico, riquísimo. Eh, ¿Qué les iba a decir? Eh, estas campañas son importantes y es importante darnos cuenta que nuestras elecciones, por muy personales que las consideremos, afectan. Eh, y hablé de ese tema eh, la vez pasada, pero todas estas personas que se están regresando a Nicaragua y que van y que los reciben los medios, afectan porque, ¿qué es lo que dice un juez de inmigración? ¿Qué es lo que dice un político? Y de ahí, las personas que tenían, se supone, más alto perfil o que estaban amenazados, o que sus cabezas tenían precio. Ya llegaron, allá están, los vemos en la radio, en las televisiones, los vemos haciendo gira de medio, los vemos normales. O sea, si a ellos están normales, ustedes también van a estar normales. Y les niegan la visa a un montón de gente. Entonces, todo eso tiene un peso negativo. Así que por eso es importante considerar mis acciones. Las acciones por muy personales que las consideremos, es importante darnos cuenta que siempre tienen un impacto. Así que dice Iván, saludito Carlito Bando desde La Vega, bendiciones hermano, la ciudad que peca, la ciudad que no duerme, Sin City. Ahí vamos, ya tengo rato de unir Sin City. La última vez estuve por ahí, eh, no me acuerdo qué fecha fue, pero ya tengo un rato de unir a Las Vegas. Se pone bonito el show de música del agua en el Velasio Hotel. El, en el Velasio tienen un show de Cirque Sole, del Circo del Sol que se llama O. Oh. Buenísimo, eh. no lo ves en ninguna parte, zona en la vega, ahí en el en el Bellagio. Cirque du Sole, el show se llama O. Oh. O, oh, así. Buenísimo, lindísimo. Eh, dice esa foto, sexy stand de impacto. ¡Qué bárbara, qué bárbara! Carolina Guarendro, anda violenta, anda activada y con saldo esta Carolina. Eh, Vamos a ver qué dice. Entonces es importante, es importante seguir eh, pronunciándonos con la verdad, eh, sin preocuparnos qué pueda pensar el otro, que o, o por quedar bien con fulanito ni con meganito, no usted haga lo que su corazón le dicte, con la única persona y por eso puse esa foto el día de hoy. Eh, déjenme ver. Se, a ver cuál es, ya ni me acuerdo del, del mismo password de esta osada del teléfono, perdón. Eh, es que ahora ya, ya después de un viernes en la noche, el cuerpo lo sabe que necesita su almohada. Entonces, estaba viendo, eh, eh, por eso hice este post el día de hoy, por eso hice esta, esta publicación, porque, porque la consideré importante y justa. Y puse esta foto. A ver. Esta foto. Esta foto es de hoy. Si ustedes pueden apreciar. Ahí andaba este suetercito. El mismo. Así que no la retoqué. No le hice nada. Ahí está. La misma frentecita. El mismo pelito. Nada más. Lo único que no ando son las gafas. Esta foto la puse hoy. Y puse. Viví tu vida. Que de la mía. Me encargo yo. Ese es un refrán popular y muy cierto. No le presten atención a lo que diga la gente insegura o envidiosa o de las dos. Lo único que importa es estar bien con uno mismo y con Dios, con Papachuy. Eso es lo único que importa, estar bien con uno mismo. Si usted se puede ir, ver al espejo y, y aparte de darse cuenta lo maravilloso que es y el milagro que esté vivo y sano. Y se puede ver a los ojos y saber que usted ha hecho lo correcto, eso es lo más lindo. Es un sentimiento bonito. Yo cada noche que me voy, primero que todo le doy gracias a Dios por un día más. Le doy gracias a, a todos ustedes, la verdad créanmelo, no. Le doy gracias a todas las personas que de una u otra manera han venido a mi vida, de las cuales he aprendido. Le doy gracias a Dios porque me da la oportunidad de, de transmitirle por lo menos un poquito de esperanza a una persona, a ayudar en la medida de mis posibilidades. Y, de, y sinceramente le doy gracias por estar eh, vivo y por haber hecho todo lo que hemos hecho eh, en pro de nuestros hermanos para ayudar de diferentes maneras desde el comienzo de esta lucha, con alimento, con medicina, con incluso ayudar a que otras personas pudieran estar aquí en Estados Unidos a estar en Costa Rica, a ayudar de muchas maneras, salvar vidas, darle comida a los viejitos, llevar comida a los zoológicos, tantas cosas que hemos hecho juntos que la verdad le doy gracias a Dios por esa oportunidad y esa responsabilidad que me ha dado y le doy gracias a ustedes sobre todo eh, y también porque a veces nos ponemos a, a jugar, a molestar y pues nos entretenemos. <laughs> Dice Soylita Corea. Este Luis es pornográfico, quitándose la ropa, enseñándolo los musculitos. Todo un playboy. ¿Qué va? Si se te ocurriera Las Vegas, te secuestran. ¿Qué va a hacer? Un asilo tal vez de ahí. Un asilo. Ahí me están pidiendo fotos, ahí vamos a ponerla. Es pasada subí una foto, pero Dios mío, se armó un escándalo que mejor la quité porque <laughs> agarré comentarios, ustedes vieran. A lo mejor ahí dejamos ese tema para otro día. Este, es que la cosa es esta, ustedes tienen que entender algo: estas transmisiones las miran niños de, de 10 años, es más, una, la vi una niña de 8 años, esta transmisión, y la miran ya personas, niñas de 80 años, ya viejitas, ya señoras, ya nuestras abuelitas de, de la tercera edad, cuarta, quinta edad. Entonces, estas transmisiones la ven todo. Entonces, por eso es que trato de mantenerme siempre lo más. Eh, balanceado y lo más este educado posible porque eh, no quiero ofender con mis palabras a alguna persona y muchas veces hablamos y molestamos y todo pero trato de no eh, eh, de, de tal vez no ofender con una palabra o con una broma que entre nosotros le entendemos pero a una persona mayor le puede molestar o algo así entonces <laughs> eh, pero bueno ahí está eh, ahí está por eso es que a veces jugamos así. Pero bueno, mi gente linda, ya me voy a ir. Ya me voy a ir, como dice la canción, eh, persona ideal, ya saben cuál es. Que dice, me tengo que ir los adolescentes. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Si no, aquí se la pongan. Oigan, oigan. Oigan esa rolita, esa salsita romántica. Oigan. Me tengo que ir y no es por mí contigo está mi corazón. Qué riquísima, riquísima. Ya extraño, ya extraño ir a bailar, a, ba a bailar, a bailar. Ya extraño ir a mover la rabadía, a tirarme mi vinito, a salir, a divertirme. Tengo rato de no hacerlo. Yo creo que un día de esto me les escapo, me les escapo. Y voy a a dar una vueltín, un vueltín ahí. Tengo rato. Tengo rato de no salir, la verdad. Debería de hacerlo, ¿ah? ¿eh? Porque tengo racismo. Eh, eh, no Liset, para nada. No, no quiero participar en esa actividad del huehuense mañana. La verdad, no quiero participar. Tengo mis razones, pero me las reservo. Pero no voy a participar en eso. Eh, vamos a ir a dar. Eh, buena idea, Jessica, ir a correr, ir a correr. Uy, uy, uy. Ir a correr. Saludos, Bayron Estrada. Gracias, hermano. Gusto que estés aquí. Un saludo para toda mi gente linda que está conectándose en Nicaragua. Ya vamos a terminar la transmisión. Ya nos estábamos despidiendo, pero ustedes saben que a veces hacemos kilométricas estas despedidas. Así que ya vamos buscando. Buena rolita, va, solita. Ya vamos despidiendo en esta noche. Y obvio, eh, siempre les recomiendo, les pido por favor que tengan en sus oraciones a todos nuestros jóvenes, a nuestros ancianos, a nuestros niños, a nuestros enfermos, a nuestros hermanos y hermanas que están pasando necesidad, a nuestros hermanos que están exiliados ahorita en Costa Rica, los que están en los diferentes países e incluso aquí en Estados Unidos, a tantos jóvenes, a tantas personas que están en los centros de detención. Por favor, oren por ello. Por favor. Pídanle a Dios que les dé consuelo, que les dé esperanza y que les recuerde de una o de otra manera que vamos a regresar a una Nicaragua libre, que nuestra patria va a volver a ser un lugar donde exista la justicia, donde no exista la corrupción, donde no eh, el trato que recibas no sea porque perteneces a un grupo a una élite económica porque perteneces a un grupo político o porque te afilias con una organización que te permite cierto estatus te da ciertas concesiones te da ciertas comodidades eh, queremos una Nicaragua eh, donde a nuestros hermanos misquitos sumos rama nuestros hermanos de la costa atlántica sean tratado igual que a un capitalino que es un matagalpino que quizás es chel y tengo ojos verdes que no exista la diferencia que no exista ese desprecio que sea justa recordemos que todos somos iguales ante los ojos de dios y el hecho de que uno sea más clarito que el otro no le da no lo hace más o mejor persona todos somos diferentes de nuestras propias maneras todos valemos lo mismo y tenemos que respetar al prójimo, a como queremos ser respetados. Así que Diosito me los bendiga, muchas gracias, sigamos unidos, no hay que perder la fe, no hay que perder las esperanzas, sigamos luchando cada cual desde su trinchera por una Nicaragua libre, no permitamos eh, que simplemente cambien las caras y que el sistema siga corrupto, denunciemos, hablemos, exijamos que queremos. Que se vaya la dictadura y que se restaure con caras nuevas. No queremos ver a los mismos dinosaurios, políticos, viejos zorros, cochinos, eh, corruptos, que sigan en el poder. Queremos ver gente nueva, gente preparada, gente educada, que pueda guiar el país en una dirección de prosperidad, en una dirección de igualdad y de educación. Eh, entonces... Quiero darle la gracias una vez más. Tengan muy buenas noches. Les pido por favor compartan la transmisión y muy importante a la página de Luis Calero, por favor eh, denle un like y eh, hay una manera que ustedes pueden eh, calificarla. Les pido que le den ahí. Hasta el momento vamos a ver cómo la tengo ahorita. Eh, hasta ahorita tengo, no sé cuánta. Esta página, miren, ahí donde salen las mochilas, donde sale la canción esta de Nicaragua Esterida. Esta canción que compusimos con gusto. Esta canción de Nicaragua Esterida, donde sale esta rolita. Esta, can esta página. Esta página. Esta página. Esta página. Esta página. Ahí le pueden dar like y también le pueden dar estrellas. Ahorita creo que tiene 4.7 estrellas. Por favor, donde dice eh, para recomendarla, denle que la recomiendan. Ahorita tiene 4.7, pero es bueno que siempre tenga un al, un rango alto de calificación. Si a ustedes les gusta, denle las estrellas que ustedes creen que se merece. Si creen que me merezco una estrella, pues denle una. Si creen que me merezco cinco, pues denle cinco. Se los agradezco. Eh, que Dios me los bendiga, que viva Nicaragua libre y tengan muy buenas noches, lo quiero un montón y nos vemos pronto, gente linda. Buenas noches, persínense, oren, recen y si no, mediten, hagan sus meditaciones al universo para que nuestra patria sea libre, para que nuestra nicaragüita podamos regresar pronto y que no sigan sufriendo hambre, frío. Eh, Tantas calamidades, nuestros hermanos que están en el exilio y nuestros presos políticos que todavía siguen, gente inocente en las cárceles. No es justo y por eso tenemos que seguir luchando. Así que que Dios me los bendiga. Buenas noches, gente linda. Los quiero un montón. Se me cuidan, se me cuidan y nos vemos pronto. Hasta pronto. Buenas noches.